En el anterior vídeo vimos cómo instalar Python y en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con Python de una forma productiva, ¿vale? Vimos cómo, por ejemplo, después de instalar Python, si queríamos trabajar con él, pues podíamos hacerlo a través del CMD de Windows, ¿vale? Es decir, que aquí, pues si queríamos, podíamos declarar, por ejemplo, una variable, ya entraremos en profundidad con eso, pero bueno, una variable es algo que va a servir para guardar un valor, por ejemplo, precio ordenador. ¿Vale? Hay un precio, un ordenador que queremos comprar que vale 1000 euros. Vale, pues si hacemos precio ordenador, vemos que vale 1000 euros. Vale, pero pues esto habría que sumarle, pues a ver el IVA, ¿no? A ver cuánto es el IVA, pues 0,21. Vale, pues el IVA del precio ordenador, pues por ejemplo, sería eso. Entonces tenemos el IVA más el precio del ordenador. Vale, entonces vemos que el precio del ordenador son 1000 euros y aplicándole un IVA de un 0,21%, pues tenemos que el precio final del ordenador mental público sería de 1210 euros. Vale, esto es un ejemplo muy sencillo. Yo, si ahora cierro aquí y vuelvo a abrir el CMD y vuelvo a abrir Python y voy a ver cuánto era el IVA, veo que IVA no está declarado, ¿vale? Tendría que volver a declarar IVA por 1000 por 0,21 y ahora sí tendría declarado la variable IVA. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas variables están en memoria, no se guardan y una vez que el programa se cierra, que Python se cierra, pues esos valores se pierden. Es igual que cuando abrimos cualquier otro programa del ordenador, ¿vale? A veces abrimos un programa como puede ser Word, escribimos pues cualquier cosa, cerramos y si no hemos guardado el documento, pues se pierde. Vale, pues esto sería algo parecido, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar? Bueno, pues hay editores para trabajar con ficheros donde va a estar nuestro código Python y que luego podremos ejecutar tantas veces como queramos. Esto no va a solucionar per se el hecho de que se borren cosas en la memoria, pero nuestro programa por lo menos estará guardado y luego la parte de la memoria la podremos solucionar, por ejemplo, guardando esa información en ficheros o en bases de datos o bueno, de otras formas que. Entonces, bueno, para trabajar de una forma productiva con ello hay un programa, bueno, hay unos programas que se llaman IDE, ¿vale? Y en este caso vamos a trabajar con Visual Studio Code, ¿vale? Que sirve para un montón de lenguajes y uno de ellos pues también es Python. Vale, nos vamos aquí a descargar. Vale, estamos en la página de code.visualstudio.com. Este software pertenece a Microsoft, ¿vale? Pero lo tenemos tanto para Windows como para Mac, como para Ubuntu. Nos bajamos la versión de Windows. Vale, le damos a abrir el archivo que nos hemos descargado, ¿vale? Que es el instalador de VS Code. Vale, esto tarda un poco. Y bueno, lo típico. Siguiente, 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 fin y abrir. ¿Vale? Entonces, pues eso. Le damos siguiente, no crear menú de inicio. Que lo meta en el path para que lo encuentre. Que lo instale. Vale. No tenéis que hacer nada, ¿vale? Todo por defecto. Siguiente, siguiente, y os olvidáis. Tarda un poco en instalarse y ya está. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con esto? Bueno, a este nivel introductorio lo que vamos a hacer es abrir una carpeta que va a tener nuestros ficheros de Python, donde va a estar la lógica, ¿vale? A medida que vaya avanzando el curso, iremos viendo qué es un entorno virtual, cómo guardar dependencias, descargarla, qué son las dependencias, que ahora os estaréis preguntando, y cómo trabajar de una forma más profesional. ¿Vale? Este tipo de herramientas también nos permite pues, buscar en varios ficheros, os permite debuguear código, que básicamente es ejecutar paso a paso para ver dónde están los fallos. Pero lo más importante es simplemente el hecho de que lo empecéis a conocer y que, bueno, de que empecéis a trabajar con él, ¿vale? Cada que queráis programar algo. Entonces, bueno, aquí la primera vez te va a decir que si tienes instalado el WSL en Windows, pues que tienes extensiones para trabajar con ello y ya está, ¿vale? Quizás a vosotros no salga, yo porque sí tengo instalado el WSL, pero bueno, quizás a vosotros no. Entonces, esto es un programa normal y corriente, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, vamos a abrir una carpeta, que es donde vamos a trabajar. Entonces, pues por ejemplo, abrimos carpeta, le damos File Open Folder. Y pues por ejemplo, en el escritorio vamos a crear una carpeta, ¿vale? Nueva carpeta que se va a llamar pues clase A. Seleccionamos esa carpeta y la abrimos. Vale, esa clase A, bueno, esto nos va a abrir otra vez la ventana. Y bueno, fijaros que aquí pone clase A porque es en la carpeta en la que estamos. Si nos vamos al escritorio, pues lo que hay es una carpeta llamada
clase A, y yo ahora aquí tengo dos iconos, ¿vale? Uno para crear nuevas carpetas y otro para crear ficheros. Entonces, si le damos a New File, vamos a crear una carpeta, ¿vale? En este ejercicio, en este vídeo, vamos a ver cómo imprimir por pantalla, ¿vale? Con el print, ya hemos visto antes. Vamos a hacer el típico ejemplo del Hola Mundo, que se supone que es lo más sencillo que se puede hacer, aunque yo creo que uno más uno es lo más sencillo, pero bueno, que se puede hacer dentro de los lenguajes de programación cuando aprendemos. Y bueno, lo vamos a llamar hola.py, ¿vale? .py es la extensión por defecto de un programa en Python. Es verdad que a veces cuando lo ejecutéis podéis que veáis ahí algo de basurilla, un punto pic que se ha creado, alguna cosa, no le hagáis caso, ¿vale? Vuestro programa va a ser hola.py o vuestro nombre, lo que sea, .py, y eso lo va a interpretar como que es un Python, ¿vale? Entonces, aquí te dice, bueno, te habla de las extensiones, ¿vale? Entonces, una cosa que os recomiendo es que os vayáis a esto, a este cuadradito de aquí, que es el de extensiones, ¿vale? Y aquí busquéis Python. Vale, yo ya lo tenía instalado de antes, por eso no me sale, pero a vosotros os saldrá aquí un cuadradito de decís instalar el plugin de Python y le tendréis que dar al instalar, ¿vale? Pero os recomiendo que os instaléis esta, que pone aquí Python, de Microsoft Python punto Python, 32 millones de descargas, la versión esta, bueno, la última, ¿vale? La que sea. Le dais a instalar y con esto tendréis el entorno habilitado para trabajar con Python, ¿vale? Tenéis más plugins, como este otro, por ejemplo, que bueno, tendrá otras características. Luego tendréis por ahí, pues por ejemplo, alguno que sea para autocompletar código. Bueno, en otro vídeo ya veremos plugins que sean interesantes para que le agreguéis, ¿vale? El básico es este, el Python for VS Code. Lo instaláis y hasta donde yo recuerdo no hace falta que cerréis y volváis a abrir el programa, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos un fichero que hemos creado aquí y que se ha creado aquí también, ¿vale? Porque estamos viendo aquí lo que hay en esta carpeta, ¿vale? Entonces estamos trabajando con esta carpeta clase A, pero aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo cerramos. Y aquí vamos a imprimir el Hola Mundo, ¿vale? Hola Mundo. Y ya está, ¿vale? Ya entraremos en sintaxis, en lo que es el lenguaje, en próximos vídeos, ¿vale? Lo importante de este vídeo era simplemente que aprendieras a instalar el VS Code. Vale, y para ejecutarlo, aquí arriba tenéis un apartado que pone terminal, le dais a New Terminal. Y aquí os va a abrir la consola, ¿vale? Una de las cosas que, como me gusta a mí ejecutarlo, en vez de darle a un botón que suele aparecer aquí, que es de un play, es hacerlo a través de la terminal, ¿vale? De la consola. ¿Por qué? Porque bueno, según cómo vayáis desarrollando, no va a ser tan sencillo como darle a un botón de play. Vais a necesitar más chistes, más cosas, además, más enjundia que solo eso. Entonces, bueno, simplemente hacemos Python y le ponemos hola.py, ¿vale? Que es el fichero que queremos ejecutar, ¿vale? Le damos a Enter. Y ahí vemos que se ha ejecutado, ¿vale? Y así de sencillo sería tener nuestro primer programa, ¿vale? También